Hola, ¿qué tal? Un feliz viernes para todos. Son las 6:55. Yo soy Robinson Gómez y les doy la bienvenida a toda la información del estado del tiempo para el Valle de Aburrá. Vamos a comenzar revisando la imagen del radar porque esta madrugada estuvo acompañada por precipitaciones en buena parte de la subregión, en la que fueron todos los municipios del norte, parte del centro y el oriente de Medellín. Así como, miramos, antes de mostrarles lo del sur, miremos entonces la imagen de las 3 de la mañana en el municipio de Barbosa, donde hubo alguna precipitación que, según su color amarillo, tenía ya mediana intensidad, y fue ese momento en el que ingresaron en mayor cantidad las lluvias hacia el Valle de Aburrá. Les cuento, también tuvimos lluvias sobre el sur de la subregión, precipitaciones también en parte de Envigado, Itagüí, incluso parte de Sabaneta. Fueron lluvias, como les contaba, de manera intermitente, pues fueron varios los sistemas que ingresaban hacia el Valle de Aburrá. Y si vemos la imagen actual, apreciamos que incluso en estos momentos continúa lloviendo en una pequeña porción de la subregión, zona rural del municipio de Barbosa, e incluso vemos acá desde el suroriente se acercan hacia el Valle de Aburrá algunas precipitaciones que en el momento del pronóstico veremos si pueden generar precipitaciones en las próximas horas en la subregión. Pero por el momento vamos a mirar la nubosidad, cómo se comportó primero a nivel nacional. Aquí apreciamos que efectivamente en la mayor parte del país hubo nubosidad de baja altura en la atmósfera, y que tan solo sobre lo que es la Amazonía, lo que vemos acá, parte del Chocó, incluso parte de la región andina, hubo algunos sistemas que contaron con mayor elevación, el azul que superaba los 5.000 metros en el tope de las nubes. Eso nos indica su color amarillo, los cuales entonces en el departamento de Antioquia vemos comenzaron a formarse, más bien a ganar altura y extensión desde la medianoche. Lograron entonces a eso de las 3 de la mañana como el lugar, el momento en el que tenían mayor extensión, pero han venido disipándose también en los últimos momentos. Ya se han disipado por completo acá en el departamento, por lo que a esta hora podemos afirmar que hay nubosidad netamente de baja altura en la atmósfera, sobre todo el departamento de Antioquia. Ahorita vamos con información local, información relacionada con temperaturas, y vemos que a esta hora en el norte de la subregión hay en promedio 19 grados centígrados, esto en Barbosa, Parque de las Aguas, Girardota, Copacabana. En el occidente tenemos 18 grados centígrados para San Javier y para Altavista. Aquí, en el municipio de Medellín, centro del Valle de Aburrá, 17 grados centígrados en el Parque Biblioteca España, 20 en el Jardín Botánico, el Centro, la Universidad Nacional y el Estadio. Y en el oriente, también hace parte de Medellín, Piedras Blancas, 12 grados centígrados, corregimiento de Santa Elena. En el sur tenemos entonces 18 grados centígrados para Itagüí, y en el municipio de Caldas, mismo valor, 18 grados centígrados a las 6:58 de la mañana. Ahorita vamos a mirar qué pronóstico hay para hoy según el sistema de alerta temprana. ¿Qué indican ellos? Para lo que resta entonces de las horas de la mañana, tenemos una probabilidad de lluvia realmente alta que supera el 70% para el municipio de Barbosa. Incluso hasta ahora ya está lloviendo allí. Tenemos también probabilidad de lluvia entre el 40 y el 60% para Girardota, Copacabana, oriente de Medellín y Envigado. En el resto del Valle de Aburrá entonces la probabilidad no supera el 30%. En las horas de la tarde tenemos entonces también una probabilidad de lluvia realmente baja, por debajo del 30% en toda la subregión. Y en las horas de la noche, les cuento, tenemos probabilidad de lluvia entre el 40 y el 60% tan solo para el occidente de la ciudad de Medellín. Les cuento, el mes de marzo, que comienza la próxima semana, será un mes muy astronómico según nuestros amigos del Planetario Medellín. Pues desde el Valle de Aburrá podemos apreciar varios planetas del sistema solar y otros objetos celestes, como veremos a continuación. Bueno, en este mes de marzo que vamos a empezar, vamos a tener un mes muy astronómico. Seguimos observando hacia el occidente el planeta Venus. Pasamos de un momento la semana pasada de una conjunción donde vimos al planeta Venus junto al planeta Marte. Vamos a ver que ya esa conjunción, esa agrupación de esos dos planetas va a irse separando. Ya vamos a dejar de observar a Marte y vamos a seguir viendo a Venus muy brillante al occidente. Mientras, si miramos al oriente, vamos a estar observando al planeta Júpiter. Aquellos que tengan unos buenos binoculares, en una noche despejada van a poder ver no solamente el planeta, sino a sus lunas, a las cuatro lunas galileanas. También en este mes de marzo, la sonda Dawn va a llegar al planeta enano Ceres. En el cinturón de asteroides hay una... Mientras vemos que los demás asteroides son de forma deforme, este tiene forma completamente esférica. Se considera un planeta enano del sistema solar. Así que durante el mes de marzo vamos a esperar noticias de ese satélite y de este planeta enano aquí, en Telemedellín. Vamos llegando al final de este reporte. Como siempre, muchas gracias por su sintonía. La invitación, como siempre, a que nos sigan en las redes sociales y a que aprecien la siguiente recomendación, porque en Cicla te mueves más.
Cada que usas la cicla estás dejando de emitir óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido de carbono y gases de efecto invernadero. En cicla te mueves más.